¿Ahora? ¿En teoría ahora? A ver, ahora. Con perdón. ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Ay! Soy imbécil, no había puesto el... ¡Oh, Dios! Esto es muy grande. Está aquí. Delante. ¿Lo puedo hacer así y se sigue oyendo? Porque... Si no, es muy... Un momento. Vale, parece que sí, así va, bien. Pues es que he cambiado el setup, ¿vale? Ahora estoy en otro sitio para aprovechar cosas. Estoy en el comedor y voy a subirme un poco así, ¿vale? Sí, sí, sé subirla. Cosa que creo que no va a ocurrir porque no sé subirla. Ok. Esto está donde los gatos. Podemos ir. El molino, ¿no? Sí. Vamos a ir al del molino. Voy a dejarlo un poquito. Qué incómodo es esto, tío. No sé cómo lo voy a hacer para esta tarde. Supongo que nos pondremos así y así. Esta noche. Es muy incómodo esto. Tener esto aquí delante. Porque con el... En mi cuarto lo tengo en otro sitio. Buah, pues cómo iba yo al molino. Ah, no, sí, está aquí el molino, ¿eh? Ah, vale. Entonces puedo volver para atrás. Chachi. Muy incómodo tener esto aquí, ¿eh? Aquí delante. Es como un objeto. ¡Oh, Dios mío! El pueblo gato era este, ¿no? Ese era. Oh, quedo aquí. ¿Dónde estoy yendo? Vale. Se llega así. El pueblo minino. Y una de las casas tiene que estar el Time Reef este. Me faltan tres relojes de arena. Y entonces directamente me voy al boss final. Eso lo he mirado. Para saber cuánto me quedaba. Y no está ahí. Tiene que estar una de estas. Una de estas casuchas, gato. Debe ser la buena. Bueno, igual, mientras no me roben el sombrero, no pasa nada. ¿No era aquí? Ah, míralo. Ahí está el... ¡Ah! ¡Oh, Dios! Me ha robado el sombrero. Y además me ha tirado. Por suerte, no me ha quitado vida, supongo, por la inmortalidad temporal. A ver, un momento. Ajá. Vale, aquí no. Te veo. Dámelo. Mi sombrero. Ahí. Gracias. Mi sombrero en el tiempo. En ningún momento hemos viajado en el tiempo. Lo cual me hace verdaderamente cuestionarme el título del juego. Cuando hemos viajado en el tiempo, no hemos viajado en el tiempo en ningún momento. Solo porque son relojes de arena, no hemos viajado en el tiempo. Chorrada, ¿no? Ahora que lo pienso. Cervecita. Bueno, he visto el speedrun de esto y es una pasada. En serio, tío. Que sin el sombrero no puedo. A ver si puedo ir corriendo. Que no me toquen. Venga ya. Pesados los mininos. Minino. Ah, vale, que han salido los gatos. Ay, no me toques. ¿Qué es lo que...? No, ahí no llevo. Uy, es lo que hay que hacer. Adiós. Ojalá que matabas a todos. ¿No? ¿No era eso? Aquí no hay nada.
Vale. Ah, vale. Joder, qué fácil. ¿No? ¿Es esto ya? Sí. Estoy fuera de la zona. Qué bonito. Ahora la cámara está adelante. Hola. Puedo hablar. Mira, mirando ahí. Lo cual es raro. Siempre he tenido. Porque de perfil soy más guapo. Básicamente era por eso. De perfil soy más guapo. De caras pierdo mucho. Por eso a mi novia le hablo así. Ay, Dios. Va a ser maravilloso este Drun Souls que vamos a hacer. A ver, ¿dónde ahora? ¿Cómo? Ahí. ¿En serio? ¿Tú crees? What the fuck? No me toques. ¿Pero qué es eso de arriba? Ah, ay, ay, ay. Adiós. Ah, es la. Me está enseñando la esta verde. Me está enseñando como un lugar. A esto. ¿No? Ah, no. Ah, directamente al puto espacio. Joder, qué bien. Pues no sé. O sea, como hay un montón de lugar. Hay un montón de lugares. Y de todos esos tengo que encontrar uno. Ah, mira, hay un cuerno. No sé si se lo he soplado o no. Entiendo que sí. Que este sí. Entiendo que este sí que lo he soplado. Sí que lo he soplado. Es que no sé dónde enseñar. Enseñar al cielo y tal. Ah, vale, será. Será el celestial ese. No, no, sí, por aquí está la pajarera. Por aquí no es. Al de la lava no he ido. Y al otro es que no puedo ir. A la lava. Al otro es que no puedo porque. A este es que no puedo. Porque no tengo lo que hay que tener. Me señala para allá. Simplemente para allá. Yo creo que será eso, el que el siguiente es el de la campana. Pues es que no puedo, pues me falta un poder o algo para atravesar algo. Voy a ver si puedo ir al fuego y si no, pues nada. Pero yo creo que al fuego debería ser capaz. ¡Nie! Oh. Ahí hay otro. Y si cogemos el fuego y. Bueno, este fuego, este de lava y luego ya, si eso, pues me voy a otra dimensión. Con los Time Rift yo creo que me saco la. Con los Time Rift que me quedan me saco el final del juego ya. Luego ya, si eso seguiré jugando, pero ya. No sé si. Si en directo o yo qué sé. Este mapa es genial, está incluso más caliente a la derecha. Es una indirecta. ¿Quieres? Es una indirecta. Y de la izquierda, pues, sí. Esto es para volver. Creo que este era para volver, entonces. ¡Ah, no! Me caí. ¡Ay, me caí! ¿De dónde se cuelgan estas cosas? Hostia. Perfecto, que justo ha ido. Por aquí para llegar al pastel de lava. Yo quiero el pastel de lava. ¿Me dejas cogerme a? Gracias. Mm.
Ahora no puedo leer los comentarios, claro. Tengo que ver cómo hacer esto. No puedo leerlos porque tengo el portátil, pero... pero tengo que tener abiertas las estas del Doom Souls. Para saber cuándo tenemos que beber y cuándo no. Y eso es un problema, ocupa un montón de pantalla. Y eso impide que en Twitch podamos... ¿Qué calles? A ver si se mejoran, porque el molino me gustó un montón, el mapa. El mapa del molino era chulísimo. Toma ya. El alto del pastel. Pues sí, sí, mejor que se van a mejorar. Vale, rojo era cuando no lo habías terminado. Bueno saberlo. Ah, Dios. Bueno saberlo. Yo que se quema esto. Me encanta esto. Vale. Llega, llega, llega al pastel de lava. Espero que no me falte el poder ese. Me falta uno solo, pero necesito 35 perolas de esas. Ovillo. Perolas, sí. Este es el pastel de lava. Ya está, no tienes nada más que decirme. Te lo podías haber currado más. Oh. Toma. ¿Cómo pudo un lugar acabar de este modo? No sé. Biología. Ah. Por el poder de la ciencia. Acabó así. Uf, que me quemo. Estos voy que quemarán los pichones esos. Los pajarotos. Oh, mira, me he curado. ¡Adiós! Ovillo. Quiero ese ovillo. Necesito ese ovillo. Pipipipim. Tenía muy pocos, ¿eh? Pensaba que tenía un montón. Me pide 35 y tenía 23 o así. O menos, no me acuerdo. Siempre me ha hecho gracia la plataforma que recién sale de la lava y tú la pisas normal. Tío, me queda la lava, ¿no? Hola, está claro que este lugar es seguro. O sea, dice que sí que es seguro para un niño. Este lugar, ¿tú crees? Muy seguro. Vale, este son como pisitos, ¿no? Como minizonas de... creo que he visto un tesoro. ¿Nani? Un extra. Vale. Vale, esa era mentira, no había visto nada. El verdadero tesoro es la amistad. Tú joder. Ah, hostia, qué gusto ha ido. Vale. Vale. Uf. Vale. ¡Ah! No he llegado. Pero aquí no hay nada, ¿no? Vale, es por ahí. Vale. Llegué. Paso de vosotros. ¿Ya está? ¿Este es el tesoro? Vale. Chapa esta. Chorrada. Uy, que me caigo. El pastel. Solo quedan dos pisos. Pues pequeño. El molino era mejor. Son peces. Que me caigo. ¡Ah! Qué suerte que pasa muy poquísimo tiempo en la, bajo la lava. La plataforma esa. Vale.
el zorrete. ¡No! ¡Ay, va! Es verdad que si suelto se acaba esto. Seguro que los speedrunners pueden hacer esto. ¡Ah! ¡Soy speedrunner! Ahora seguro que no. Si me hubiera quedado una vida más, lo hubiera intentado. Soy speedrunner. ¡Ah, Dios! ¡Qué tonto soy! Speedrunner no sé, pero tonto bastante. Pensé que llegaba. ¡Adiós! Y esos bichos no tendrían que estar muertos. ¡Ah! Uy, qué fácil ha sido. Pues esta es la de abajo, ¿no? Sí, esta es la de esto. Venga, vamos a intentarlo. Somos leones o huevones. ¡Ah! ¡Que hay un muro! Verdaderamente hay un muro. No pensé que me engañaríais de esa manera. No pensé que fuera un muro. Pensé que sería un... En plan, eso. ¿Sabes? Vale, ahí hay vida. Ah, no. Vale, no ha sido muy listo. Muy inteligente el plan. Checkpoint, porfa. Un poco algo de vida. Checkpoint. Ya. Me compré la insignia esa de los susurros y no la he usado porque no sé. Ya nada, no he visto motivo por el cual usarla. ¡Ojo! Ah, esto es el reloj ya. Entonces ahí, vale, pues lo necesito, así que voy a ir. Vale, espérate. ¡Gocha! No sé si voy a llegar. Supongo que no. Supongo que la idea es que no. Ah, pues sí. Toma ya. Iban 24, me queda uno. Aquí para el caso es que ya no puedo ir. Porque aquí está el otro. La gente se ve que se va a enfadar o algo. Aquí el que me queda es el del espacio este. Y el del espacio no puedo llegar. Así que vamos a encontrar, a ver si encontramos otra Time Rift o algo. ¡Oh! Eso es en otro sitio. Eso era lo de la oscuridad. O lo del señor fantasma ese. Mi idea es acabar todas las historias. O sea, todas las historias. Pero, pues, a ver. Si lo hago. Por pura pereza. A ver, Mafia Town. Es que, claro, aún me falta una cosa para. Ah, bueno, puedo intentar lo que hizo el speedrunner. Puedo intentar lo que hizo el speedrunner. No me va a salir, desde luego que no. Es como un. Un hack muy grande. A ver si sale, venga. O sea, hay que hacer. O sea, el tío este te reta una carrera. Y tú tienes que ganarle. Para que con el poder tienes la ralentización del tiempo. Pero sin él. Vale, lo que hay que hacer es hablar con este hombre y luego venir corriendo por aquí. En plan, correr por aquí, correr por aquí. Bajarnos aquí abajo. Vale, eso. Nos bajamos aquí abajo. Y ahí nos metemos en el cañón este. Que por cierto, aquí no está
La grieta, pensaba que sí. Y he visto aquí un... Esto, he visto. Vale, nos metemos en el cañón y en teoría llegamos como al otro lado. Bueno, hombre, seguro, al otro lado seguro, pero no sé si es suficientemente rápido. No creo, pero lo voy a intentar. Y si no, pues buscamos la Time Rift y esta. La cosa está en que con el poder ese, con el último poder es ralentizar el tiempo. Pero si no, lo ralentizas y ya está. A ver, me puedo ponerlo más atrás de ti. Jaja, el cohete es rápido. Y si me hace el cohete, me hace ser rápido. Hombre, más rápido vivo. Venga, chica, y corre con el. Papá, venga. Está al otro lado. Claro, una vez que llega al otro lado, no voy a tener ni idea de cómo se. Un momento. Ah, quiero el de pollo. A correr. Eso es lo que lleva el speedrunner. El otro llega como absurdamente rápido. Adiós, que eso es ahí en medio. ¡Ha llegado él! ¡Hostia! Vale. Vale, sí. No, a ver, es comprensible que haya llegado él. Yo he tardado lo mío en. Supongo que sin el ralentizador de tiempo es imposible esto. Bueno, es imposible. Si es speedrunner, no, pero. Mira, lo voy a intentar una última vez. Si voy en su dirección, pierdo, seguro. Ay, mal. Uf, ya nada. Ah, qué mal, tío. Uf, lo pillé a mitad. Madre de Dios, qué mal. Cómo de rápido iría al otro. Nada, sí, esto sin el otro. Voy a buscar la grieta ya. Acá lo hago perfecto. Más o menos. O sea, no hubiera llegado aún así, yo no creo que llegue. Según donde la foto era en una cueva de estas. O sea que tiene que ser por aquí. Pero no, no había puerta en la cueva que yo había visto. Así que vamos a dar la vuelta a la playa. Es aquí, mira, ¿ves? Pero ya antes que él es una flipada. Ay, perdón. Me disculpan ustedes. No quería. No quería mataros. Lo juro, solo quería romper eso. Ah, pues no se rompe siquiera. Ah, vale, es con... Ah, eso es. Reposo ahí por aquí. Ah, sí, se queda abierto para siempre. Pues eso, sin el ralentizador de tiempo no puedo hacer la forma convencional. Y yo no sé hacer otra. Porque no soy speedrunner. Ni lo pretendo. ¡Oh, mira! ¡Oh, hay dos! Y puedo pillar un montón de estas cosas. Un montón de... O billetes. Ah, eso es una reliquia. Pues también, bien. Ah, es una... De lo otro. Voy a seguir yendo por aquí, por el borde. Hasta encontrar... La grieta. Pues ¿dónde será? Es que era, eso era una como una cueva, ¿no? Será por aquí.
Debe ser por aquí. I'm sure. Ah, pues he dado la vuelta. Joder, qué mal. Sí, he dado la vuelta entera. Pues no sé dónde está. Y aquí es que no me pueda, no es que me pueda bajar ni nada. Estará en algún lado. Pero no caigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí puede ser. Me puedo dar vueltas a la isla hasta que lo... ¡Ajá! Mira, código caja fuerte. Me da igual, te he pillado. ¡Gocha! A ver, Super Mario Galaxy. ¡Adiós! ¡Qué susto! Hay alguna referencia a la leche con galletas que me estoy perdiendo. ¡Adiós! Las galletas son inestables. ¡Ah, no! Caca. Hay pililas, como diría mi amigo Arturo. ¡Hay pililas! ¡Ajá! ¡No! ¡Uf, dámelo! ¡25! Final del juego. En teoría. No, ya me acabé, yo que sé. Sea lo que sea. ¡Ajá! La pava esta. ¿Por qué tiene bigote? No lo entiendo. Hay algo que me pierde en que esta señora tenga bigote. Uy, perdón. De acuerdo, estoy dentro, conseguí mi filtro en la espacial y esa chica sin que sonaran las alarmas. Apuesto a que ahora ha recogido una tonelada de fragmentos temporales más que yo. ¿Ahora dónde los guardará? Anda, yo soy esta tipa. Eso no es como contraproducente, lo llevará al malo. Puedo subir la escalera. Por algún motivo. Tío, la bomba. ¿Por qué llevo al malo? No tiene sentido, ¿no? ¡Premio! Aquí debe ser donde los guarda todos. Eso de liarla un poco con el tiempo. Pero viaja al pasado y te mata de niña y súper sangriento para que nunca hayas existido. Adiós, ¿qué ha hecho? Aún nos ha faltado un bicho por ver. De todos los que se ven en la imagen esta de carga, hay un bicho que no hemos visto. Será el final de... ¡Oh, mira! Tengo todo el color... Ahora soy todo el color verde. Joder, pues no más feo. Ah, vale, esto. Es aquí. ¡Oh! Nueva área. Este es el puesto de final ya. Ático, el fin del tiempo. No, supongo que seguiré jugando, pero lo voy a terminar ya. Dios, ¿qué ha pasado? No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es una calavera. Es una especie de ojo calavera. No puedo pasar. Ah, esta cosa no sabemos romperla. El speedrunner subía por aquí. Que me acuerdo. Ah, pues entonces yo no puedo. Porque no soy speedrunner. Jo, porque no seré speedrunner. Pero entonces, ¿cómo?
¿Cómo puede ser que me cueste 25 subir a la zona si no puedo hacer nada en ella? Hay un botón. Pero no ocurre nada. Pues... tenemos un problema, amigo. No, nada de esto. ¿Esto? ¡Anda ya! ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Esto se hace con esto? ¿Desde cuándo? Joder, entonces sí que podría haber conseguido la otra. Capítulo 5, el fin del tiempo, el final. Acto 1. Joder. Que ahí no hay 25, ahí hay más. Tienes tantos. ¿Verdad? Vaya villana de mierda esta, tía. ¿Qué ha hecho? Mira, tengo esto, ¿verdad? No, no veo para aquí, pero yo lo tengo. Esto tengo 21. Ay, Dios, ni siquiera tenía 23. Claro que creía. A mí ya están todos aquí. 153. Esta es una de las cocinas que lo ves antes, pero este sea palma. No sé cómo está sudando, pero yo me estoy asando. Tal vez puedas saltar a cola y ver quién es el jefe de cocina aquí, chica. Fíjate, chica, estoy intentando hacer cola. Joder. Hace tanto calor aquí que mi líquido está casi hirviendo. Anda, mira este. Oye, chica, ¿cómo está tu alma? ¿Sigues dando vueltas por ahí? Espera, nunca la recuperaste, ¿verdad? Me encantaría saber quién se cree que es lo suficientemente importante como para jugarme a mí. Es que he cogido unos pocos cientos de alma. Es un gran trato. No es un favor a todos, chica. A ver quién se cree mejor que nosotros. Y luego lo golpeas. Sí, son toda la peña que hemos estado pillando. ¿En cuántos mundos? ¿5? Anda, mira, el tonto, el que faltaba. Me alegro de verte, querida. Es bueno saber que no soy la única superestrella esperando en este lugar de tan mal gusto. Deslízate más allá de esas puertas y averigua quién manda. ¿Quieres? ¡Oh, Dios mío! Me ha dicho quieres. O sea que soy... soy el de Bioshock. Joder, poco, qué poco te han impedido pasar, ¿no? Aquí el Spiranés se subía como por aquí y se iba, no sé dónde. Nosotros vamos a hacer el camino convencional. Ah. Ni. Adiós. Adiós. Adiós, me muero. He comido los cuatro a la vez. Arde, arde. Como lo goza. No, uf, llego. No, da igual, llego. Ah, mira, mate de transportar. Joder. 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 Si necesito talla, necesito bolas esas. ¿Qué más da? Pero es que al final siempre hay algo, al final te doy las bolas. Esperaba, pero no quería admitirlo. Dame tu billete de vuelta a la realidad. ¿Qué dices? Los búhos me tiran carpetas. ¿Qué es eso? Una fruta. Adiós, ni me acordaba.
Ah, vale, eso es para hacer reventar aquello. Joder, qué mal, ¿no? ¿No llegas con la fruta? ¿No llegas? Qué desastre. Voy a correr y ya está. Me da pereza completar más cosas de este juego que no son secundarias. Creo que no son obligatorias. Para que no llego. Madre de amor. No va a ocurrir. Olvídate. No, pero la fruta me sorprende, ¿eh? No llegas de un salto. Hay que tirarla, supongo. No, es verdad, hay que tirarla. Hostia, pues lo había hecho genial. Cosas. Voy a llegar de una tacada. Paso de todo. Me dais todos igual. Adiós, se buguea. Ajá. Ni. Con el sprint puesto no tienes doble salto. Como no fácil. Bueno, yo creo que es más rápido, pasa es que el speedrunner no tenía el sombrero de hielo. Y se saltó de esto también, se saltó un huevo. Adiós, ni me acordaba que esto. Pues hay fondo. Chorrada más gorda. ¿Eso es para algo? Parece atajo. Mira, nosotros podemos estar aliviados porque no hemos cometido crímenes. El juicio final. No me he enterado. Te borra una foto de mi ordenador. Me da un huevo, tío. Que... o sea, plan. Me da un montón. El juicio final moderno es tu historial de. Ah, me he equivocado. Joder. Tu historial de. De Google. En plan, te lo miran, te lo lleva a Dios y hace a ver. Y me la contas en ordenador. Joder. En anasnuggets.com. No va bien, hijo. El juicio de los posmo. Posmoderno. Vale, pues ahora lo que sí. Me quemo. Ay, me voy a quemar. ¡Ay, ahora dónde! ¡Ah, hostia! No había visto el gancho. No, desde el principio no. Uf, gracias a Dios. Qué susto, me había pegado un susto. Que sí, que no habéis cometido crímenes. As you say. Tú no has sido rubia todo el tiempo, ¿verdad? Lo de rubia ha sido por el color este verde. La chica está... Claro, sí, joder. La chica tiene el pelo marrón. El verde es por el... Hostia, que me quemo otra vez. Es que como que cuando caes al suelo después de esto no puedes instantáneamente volver a saltar. Entonces... Te comes un pedazo de mierda. Quemarse es un desastre, pues te pueden dar varias veces seguidas. Ahora.
Hostia, que no llego. Adiós. ¿Qué dices? Ah, vale. Jope. Sí, lo sé. Sí, vale, desde luego es más rápido con el... ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ah, que hay que matarlos, vale. Pero qué chorrada. Joder. ¡Joder! Qué poco rango tiene esto. No mueras. Ah, todo por culo. Joder, con el gato, tú. Lo más pesado. Aún no sé cómo matar a esta gente. Confío en que no... Exacto, no tiene que hacerlo. Y todos los de la cola tienen que hacer esto. Oh, tus lobicos. Ñe, Ñe, Ñe. Chaca. Joder, pues es un buen juego de... De parkour, de, o sea, de plataformas parkour infantil. Está muy bien. Infantil, juvenil. O sea, se puede disfrutar. Creo que el Yooka-Laylee da como demasiado cringe, tío. O sea, eso sí que da mucha vergüenza, las conversaciones con la gente. Aquí más o menos, yo qué sé. Le quitas el sonido. O sea, le quitas el... las voces a los personajes y yo qué sé, más o menos, pues estás ahí. No, no te dicen nada. Pero en el Yooka-Laylee, que también lo quería jugar, como que es súper cringe. Que hablan dicen tonterías a dos manos. Hostia. No pegará un bronce durante dos días seguidos. Oh, vaya, qué historia tan conmovedora. Solo bromeaba, chico malo. Siguiente. Lo ha tirado. Dije siguiente. Me la tira. Oh, eres tú. Ha sido una pequeña... Ay, no hay 25 relojes. Ha sido una pequeña plaga egoísta, pero bueno, en realidad no te has interpuesto en mi camino. Tienes que seguir adelante. Eres buena persona, supongo. Continúa. Puedes vivir. ¡Siguiente! No, no. ¡Hostia! Me ha dicho Slap, ¿no? ¿Perdona? No te atrevas a acercarte a mí. No creo que entiendas quién manda aquí, señorita. ¿Sabes? Estaba dispuesta a perdonarte. Una vez pensé que íbamos a ser las mejores amigas. Es verdad, te ponía como... ¡Bimbe! Se fue a enemigas. Pero no, resultaste desapodido y fuiste egoísta. ¿Sálvame, pedete de los malos? ¿Quién necesita eso? ¿Tengo razón? Mira todo lo que he hecho sin ti. He restaurado la justicia. ¡Yo soy la justicia! No más chicos malos, nunca más. No te necesito. Este planeta no te necesita. Nadie te echará de menos y a nadie le importará. Tú eres una señora del tiempo, ¿no? Tú eres es como en... El Doctor Who. Tú eres la mala y te mostraré cómo es este sistema de justicia. Trata a las malas personas. ¡Adiós! Este puto miedo. Joder. ¡Dios! ¿Pero qué es esto? Madre del amor hermoso. Joder, todo esto otra vez. Vale. Te puedes saltar. ¿Me dejas? Ah, vale, lo he saltado. Joder, la pisa slap, tú. Me deja saltarlo. What?
¡Toma! Madre de Dios, los relojes. Oye, qué injusto a veces. ¡Toma! Eso me encanta. Con que solo pases por debajo y le des a la X, ya se va donde sea. Con la máscara de pollo. ¡Ella poder perderse! Chica bigotuda, no seas bienvenido aquí. Mafia decir, piérdete. Así es, piérdete. Nadie te quiere aquí, ¿no es cierto, muchachote? Ay, qué cringe. Esta realidad alternativa pesta. Piérdete. Pírate, ¿no es cierto, colegas? Pírate, 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 pistas. Sí, piérdete. Joder, cuánto gringe. ¡Oh, todos nuestros amigos! Tengo que beber cerveza. Se me ha tirado la mosca a la nariz. ¡Ay! Pero está arreglado todo, ya no hay más chicos malos. ¿Por qué no veis lo que estoy haciendo por todos nosotros? ¿Cuál es el mensaje de esta mierda? ¿Cómo puedes apoyar a esta gente? Son ladrones, criminales, ¿y tú los estás ayudando? Esto se va a terminar ahora. Me ha curado. Hostia. No entiendo el lore, es decir, ella quiere, o sea, ella quiere salvar el mundo. Because yes. Con el poder del roce en el tiempo, pues puede hacerlo. ¡Adiós! Disco Party Zombie. ¡Que me hace canes! Hostia, que te... Pues escúchame, está poseída por la oscuridad. ¿En qué momento ha quedado poseída por la oscuridad? Hostia, qué miedo. Vaya, me das corazón de un lado para otro. Es absolutamente fácil este combate. El otro era más complicado, me parece. Joder, chorrada, me acuerdo. Pequeño chico con sombrero puede golpear a chica bigotuda malvada. Nosotros tenemos que ayudar. ¡Cierta, muchachote! ¡Démosle algo que pueda golpear a ese pequeño fastidio rojo! ¡Para acabar con ella! Hostia puta. Ah, vale, es eso. ¡Vamos a robar! ¡Ah, niña! Es un empujón que va directo a la fea jeta de la chica de rojo. ¡Puma! Te vuelven, vale. ¡Adiós! Un super mafioso se ha agarrado. Toma. Joder, es que se ve súper bonito esto, ¿eh? Adiós, tiene escudo ahora. ¡Ay, me ha dado! Sí, tiene escudo, no se puede tocar. Firmemos un contrato y hagamos que esta chica no se pierda una vez por todas. De acuerdo, vamos. Yo las crearé y tú las lanzarás. Hostia. Creo que me pego a mí mismo. Me va a dar. Ah, este me da siempre. Uf, me salvó. Joder, ¿por qué tiene el poder de los dioses, de verdad? ¡Ah! Pero el ataque es el que viene de arriba, tío. Ese me revienta. Tengo ya pillada, tío.
Ah, es cuando no le puedo dar. Voy a hacer esto. Puma ya. Adiós, vale. ¡No! ¡Que me lo como! ¡A ti! ¡Ay, va! ¡Hostia, me he comido! Uf, ahora el escudo me choca un montón, eh. Vale, hay que huir. ¡Dios! ¡Ese ataque es horrible! Porque me hace. El contrato solo es necesario porque es el lore de este pavo, ¿no? Toma. ¿What? ¿Se le apareció al momento? Toma. Joder con esa carga. Dame vida o algo, tú. No, 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 no. Uf. Toma. ¡Ya basta! ¡Oh! ¡Buah! Pero, tío. Ah, no, tenía que morir. Ha matado a uno. Joder. ¡Qué mal! Hay que reiniciar todo el combate, madre de Dios. Bueno, en realidad es fácil, ¿eh? Pero si no fuera por el ataque ese de... Cuando se pone la... O sea, el ataque este que se cae desde arriba, que no lo pillo nada. Y cuando se pone el escudo es que es un engorro. Ah, me ha pegado. Dios, en la boca. Mientras vaya con lo de correr, todo va bien. Da igual donde le des. O sea, va a ir directo hacia ella. Llevo sin usar el gorro este de correr toda la partida y ya de pronto lo uso más. Todo el rato. Venga, a ver, firma el contrato. ¡Madre de Dios! Me cago en ese ataque. De verdad que no lo entiendo, ese ataque. No puedo, espera. Un momento. Puedo. Ah, hola, Haskar. Qué hijo puta. Madre de Dios. Sí, le tengo que subir el bitrate a esto o algo. No, uff. Oh. Oh, me cago en la madre, me parió. Thank you.
What? Ahí estaba en el aire. No, en serio, lo del poder de la oscuridad, ¿por qué? ¡Ya! ¡Hola! Uy, perdón. Si es que hay cuando te deja la pelota. Venga, a ver ahora. ¡Ay, joder! Nada, solo corriendo esquiva el ataque. Tan solo corriendo. ¡Jo! ¡Qué tonta eres! Joder. Me la como. Uf. Espera, ahora no la voy a coger. Vale, cuando diga lo de ya basta, va a empezar a disparar, pero no me da. Tengo que estar al loro, porque no me da. Te ves ahora, ¿no? Bueno, me queda uno. No, por favor. Uf, corriendo, sí. Mira, pues solo es corriendo. Qué chorrado. Ya basta. Ahora esto no me da, este rayo, ¿eh? Entonces que están como matando gente. Joder, pero has matado un huevo de peña, ¿no? Tú no ibas a salvar gente. Oh, cuando Mafia explota, Mafia que dejar caer Punch. Eso es arma, me hace una idea. Pequeña chica con un sombrero y tal ayuda para volver atrás al tiempo. Si Mafia explota, pequeña chica con sombrero coger útiles Punch. Mafia tiene que explotar para salvar el mundo. Joder, hostia, qué oscuro se ha vuelto esto. ¿Qué es el planche locura? Compañero Mafia, no preocuparse. Pequeña chica, tener éxito, Mafia volver cuando el tiempo retroceder. Ahora, golpea al mid con todo tu poder, compañero Mafia. No dudar. Si aunque usa la roja, piérdete. Saca Flush y me da Punch. Chica con sombrero, aquí, tomar esto. No entiendo este lore. Eso es de la mafia, tan estúpidamente valientes. Pero, ¿qué sentido tiene vivir si ya no tengo mi tren? Tú dices. De acuerdo, DJ Groves, nos vamos a ayudar a esta pequeña muchacha con sombrero. Prepárate un buen puñetazo y apunta a mi cara, es mi punto débil. Esta muchacha enfadada rojo necesita perderse. Joder, pero que no necesito más vida. La tengo infinita vida. Joder, qué tontos son. Hostia puta, los gatos. No, vosotros podéis ir a tomar por culo. Hostia. Que se están suicidando para darme corazoncito. Chicos, que no puedo almacenar más de 4. ¿Qué es esto? Si todos aparecen salvo yo, entonces estaré completamente sola. Chicos, manos detenendo. No, eres mala persona. Eres mala persona, piérdete. No necesitamos una heroína, piérdete. Piérdete. Adiós, madre Dios, vamos a ser Super Saiyans. Joder, el bitrate. Espero en el vídeo sea mejor. ¿Mis poderes están desapareciendo? Adiós. Tengo vida infinita. Tengo vida infinita. Yes. Tengo vida infinita, pues se van sacrificando. Qué absurdo. Joder, no entiendo el combate. Pero por el amor de Cristo, por favor. ¿Cómo le doy? No sé, está genial porque soy inmortal, pero Dios. Madre de Dios, pero cuánto crack. ¿Cuánto crack hay en pantalla ahora mismo? Madre del amor hermoso. ¡Toma ya! Dios, cuánto crack. Estoy viendo la pantalla y me está dando dolor de ojos.
Hostia. Ahí están los 25, ¿no? 15, se acabó el juego. Culo. Niña de los cojones. ¡Niega! ¡Vaya! 26. Consigues uno más. Qué mal hecho está. Consigues uno más. El resto los tiras. ¡Uah! Pues no se ha ido el Haskar ese a contraprogramarme. Lo reviento. ¡Uy! Joder, todo de verde, qué feo. Ah, hemos retrocedido el tiempo. Vale. ¡Ah, todo esto era un planeta! Pensá que eran varios. Se lo va a dar a la chica, ¿verdad? Dejar caer un fragmento de poder prestar a la chica, la capucha roja, un poder de fragmento de poder para dotar a la mafia. Puede que no pueda recorrer todo el camino de vuelta a casa. No sé, tío, que le den por culo, ¿no? No lo entiendo. ¿Sí? ¿Vale? No sé, se supone que había que decirle sí que sí, ¿no? Seguro. Estoy mejor de perfil, desde luego. Así de cara pierdo bastante. Madre Dios, qué tonta eres. Ahí no hay 25 relojes, no me cuentes historias. Sigue sin saber, o sea, realmente ¿qué ha influido el tiempo en todo esto? Sigo teniendo 26, o sea que lo de tirar uno tampoco ha tenido ningún sentido. Podría ser tiempo, es que podrían ser pizzas. Podría ser a Hatting Pizza, es que. En vez de relojes temporales son pizzas y ya está. Lo único es que eso, lo de adiós, qué tonta eres. Que no llegas, ok. ¿Qué pasa? ¡Hostia! Y... ¡No abandonar nosotros! Oye, chica, vamos a hacer otro contrato. ¡No te atrevas a irte, muchachita! Veamos nuestra película, querida. Madre de Dios, no tiene piedad. Los ha abandonado. Los ha dejado caerse al planeta desde esa altura. Están los ha dejado flotando en el espacio. No tiene piedad, mira esos ojos. Mira qué asesina. No tiene piedad, les ha dejado caerse desde el espacio. Que está llorando por unos... Pero por el amor de Cristo, ¿cómo es esto tan infantil? Que se caen al planeta, que se van a morir. Solo un planeta, yo pensaba que estamos yendo a distintas galaxias. Mario Galaxia otra vez. Hostia, además, nunca lo pensé. Galaxia, huevo de no sé qué. Y es un planeta. ¿Cómo que galaxia? Una galaxia es algo muy grande. Una galaxia es esto grande. Ahí está, no puedo hacer nada. Bueno, voy a dejar los créditos, voy a mear y ahora seguimos. ¿Hiciste la cosa? Vale, sí. Ahora seguiremos jugando un rato más. ¿Y cuánto llevo de directo? Una hora. Pues una horita más, podemos seguir. Hostia, me lo he cargado. Vale, ahora vuelvo. ¡Ay! Buenos créditos. Bien créditos. Nada, no sé, el juego ha estado bien, pero... como infantil.
¿En qué se diferencia en un judío de Harry Potter? Me veo que va a ser algo relacionado con los polvos flu. ¿Qué ha salido del horno? Harry se transporta y se convierte. Ah, no sé. Ya verás cómo es algo así. Hostia, el pollazo. Pues esta noche, ya digo, no vamos a poder leer el chat. Porque no, no sé cómo poner el. Poner Twitch modo ventana y que se lea el chat. En plan, no, no hay forma, ¿no? Esto es susurro, esto no es el chat. Joder, pues no se puede. A ver, hay un punto exacto en el cual se empieza a echar. Pues ponemos así. Ahí. Ahí más o menos. Hay más o menos. Sí. A ver. ¿Qué se diferencia en un judío y Harry Potter? Que Harry se sale de la cámara. Oh. Hoy tiene peluches. De un mafioso. De un bicho de baile. De un buit. De un búho. De un. No son buenos peluches, la verdad. Yo no los tendría. ¡Uy! ¡Qué sueño! ¡Joder! ¡Joder! Diendo. Aquí va una. Hay ocho. Para Corey y para mí. ¿Ya tú crees que es suficiente? Ay. Fin del juego, borrada partida. Ya no puedes conseguir los otros. Un Real Engine. ¿21? Ah, no, billos, joder, 21 billos. Qué susto, colega. Casi mato a alguien. 21 billos, casi le pegó a alguien, ¿eh? ¿Seguro que podéis hacer esto? A ver, lo voy a intentar ahí. Para no tener que hacerlo esta noche. ¿Puedo hacer esto así? No se puede minimizar esto así en plan. Ahí un pequeño. Ofa, que explota. A ver, ¿dónde me manda ahora? Aquí hay un time rift. Viene el speedrunner. No sé si. No. Ah, no, sí. Ah, no, pues yo aún no lo tengo. Lo he desbloqueado. Fantastic. Lo pilláis. Fan de cosa. De entidad. Joder, acabo de hacer con Twitch. Me acabo de cargar. Espera, joder. Ahí está bien. Ahí se ve todo. Vale, esto lo terminamos. Aquí quedará algún time review de estos. Uno queda. Bueno, da igual, no lo voy a hacer. Ya iremos si hace falta en algún momento. Aquí esto no puedo ganarlo. Esto tampoco. No, claro, joder. Acabo de decir que no puedo ganarlo y me he metido. Vamos a mi casa de a la casa de los horrores. Habrá abierto una nueva, ¿no? Uy, joder, pues no. Pues supongo que tengo que ir a esta, a de obligaciones contractuales.
Y de aquí... Bueno, a ver, el contrato ponía cosas, pues que ya las conseguí todas, ¿no? Y si no, pues vamos a, al... O sea, la cosa está en que yo tenía un contrato. Que mejor había gustado. Me va a volver a hacer el contrato, supongo, a lo mejor. No sé dónde era que me lo hacía. Por aquí no he ido, creo. Ah, no hay. Joder, espérate. No sé por qué no me dan nuevas misiones en este mapa, pero debería. Ay, hostia, lo he cerrado, pero el Dream Souls. ¿Ves? Lo marca ahí. Pues nada, que no me da nuevos. Pues me voy fuera. No sé, lo siento. Si no hay, no hay. Sombrero de chica. Pues ahora podemos ir a la... Vale, sí, sí, podemos ir a la zona aquella chunga. A la zona verde. Y atravesar... Pues que no podía atravesar la puerta, no entendía por qué. Y era con el... Con el poder este de... De Cthulhu. ¡Nie! Harry salía en estado sólido de la chimenea. ¡Uy! Se había llegado. Vale. A la colina del mal. Bueno, pues en general está bien el juego, pero yo qué sé. ¿Cuánto vale? 20 euros. Píatelo en un bandel o cosas así. Que si no, te vas a quedar con ganas de más. Yo vine buscando Mario Galaxy y me he quedado con... Pues con... Tres niveles de Mario Galaxy. Y la historia es que, ya digo, es que está cringe. La de Mario Galaxy no se tiene más gracia. ¿Hay gente? Y yo no lo comprendo. A la que no le gusta Mario. ¿Cómo te puede gustar Mario? Mario es la definición de la perfección videojugabilística. En serio, al Corisa no le gusta nada Mario. Dice, no, es que es absurdo. Un fontanero que pasa lo de tío. Pero que Mario no es Mario por la historia. Que Mario es Mario porque es Mario, joder. Porque es el plataformas, por definición. Porque es el precursor de los videojuegos. El personaje más famoso de todos los videojuegos. La campana crepuscular. No, es que Mario no me gusta. Es que Mario no me gusta. Es una tontería. Una tontería, Mario. No me gusta. Una tontería. Puta mierda, chaval. No sabes una mierda. Vete a freír por ahí. Yo. Mira que teniendo todo esto y no se me ocurrió. Ahora lo estoy pensando. Era como el único objeto que estaba llevando en toda la esta. Y no se me ocurrió que podía hacer eso. Lo que abría la puerta. Esto da igual. Este es que no puedes tocarlo. Uy, calla, me he equivocado.
se me ocurrió. A mí es que soy un poco tonto. Así, joder. Uy, es... Me mola mucho el rollo este negativo positivo. Ah, vale. No sé cuántos tengo, pero pone 32. Pide 32. Que son unos pocos bastantes. Qué liada. Uy, perdón. ¡No! Hostia, no lo he pensado bien. Es que hay como tres capas. Generalmente estos juegos tienen dos capas, que es activado y desactivado, pero aquí hay tres capas. Que es el rojo y luego el este. Entonces tu poder hace cosas dependiendo de la plataforma en la que estés. ¡No! Me he vuelto a caer. Hostia, me salvo. Lo cual es raro uno, raro uno. Tampoco entiendo además. ¡Hala! ¿Pero qué hablas? Lo he hecho a la primera y ya voy a fallar todas las veces. ¡Joder! Tengo que hacer lanzamiento, es que es lo que no he hecho antes. O sea, es lo que he hecho antes. Lanzamiento da mucha velocidad. Vale, ahí. ¡Uf! Qué justo ha ido. Llave. ¿Llave dónde? Para allá, supongo. Ah, esta campana se ha activado para siempre. Ajá. Ah, vale, que aparece el otro y lo levanta, joder. ¡Ay, Dios! Cerrado para siempre. Nada, ya lo tengo. Ajá. Pues solo para esto. De casco. Bueno, a ver qué bien, pero. Joder, pues le han dado juego a la mecánica esta, ¿eh? Que no se diga. Entonces, ¿qué me queda? Ah, vale. Esto de aquí. Ah, y se cae ya. Vale, vale, vale. Pero no tengo llave.
No, es demasiado pequeño. No paso. ¿Este bicho? Tira de palo. Ah, vale, le puedo dar. Ah, amigo. Qué buena. Vale, hay que quitarlo ahora. Hostia, pues me ha molado, ¿eh? Está muy bien pensado en la zona esta. No, espera, está hecho. Vale, hay que subir. No está bien porque te deja aquí. Allí. ¿Qué es esto para qué? Ah, vale. Hostia, no lo había visto. No. Hostia, qué tanto. Vale. Pero ya aquí arriba, ¿qué? ¡No! ¡Dios! Joder. No. ¿Y ahora qué? Si es el problema, ¿ahora qué? Esto es algo. No. O sea, ¿están conectados los árboles estos o algo? ¿Dónde está el marsupial este? No es. Vamos, creo yo. No creo que sea viniendo por aquí, vaya. Joder, qué susto. El hámster. Que hay una cobaya ahí atrás y me asusta. No, si no tengo... Nada de esto es. Te llevas aquí arriba y ¿qué haces? A ver, ahí llego, pero es que no veo para qué. Joder. No, ni creo que ni. De hecho, creo que no llego. ¿Qué cojones? Hostia puta, pues no sé. Ahora ya estoy. Lo llego sobrado, pero. Es que no entiendo. ¿Habrá algún gancho que no he visto? No, no, porque... No, no es que aquí no hay ningún gancho. No, aquí tampoco. Allí no hay nada. No, no entiendo el lore, ¿eh?
mejor aquí es solo para verlo. Lo cual me parecía, verdad, una tremenda subnormalidad. Voy a ir para allá, porque te juro que no se me ocurre otra. O sea, que está ahí arriba. Vale, ¿y qué? Vamos por aquí, que no había ido. Entonces, ¿todo el camino que he hecho? Hostia puta. No entiendo, entonces todo el camino que estaba haciendo. No, es que esto no me va a subir esto, vaya. Uf. Joder, vale. Está complicado esto, ¿eh? De pronto este nivel se ha vuelto mucho más. Así agote pronto. Y claro, es que esto se va acabando. No llego. Oh, sí, sí que llego. Vale, a que me abre ahora hay un camino. Vale, ya, ahora me va a abrir un camino allá. Entre los dos estos. Míralo. Joder, tú. Ya decía que me sonaba el árbol. Joder, tú. Bueno, pues nada. No, si total ya está hecho. Qué mal. Ah, no. Sí. Hostia, justo ha ido. Ahora, tío, vale. Leches, ya está. Solo era eso. Hala. Ah, vale. Ya, lo había pensado, pero lo había estado pensando en otra cosa. Estaba pensando en revelarlo con la luz. Ay. Oh, Dios, otro vídeo cringe de mis amigos. Has despejado la campaña crepuscular. A ver si sabemos qué cojones les pasa a los toros estos. Uy, perdón. ¡Oh! La enfermedad se ha propagado. Ahora están malitos. Vale. ¡Hostia! Se ha corrompido todo. Tiene que matar a la mamá de las plantas. ¡Ya! Vale. He supuesto que era este. ¡Hay que tirarlas todas! ¡Que me hablas, amigo! Hay que destruir todas las mamaplantas. Joder. Hostia, pues esto va a ser peñazo, ¿eh? Hacemos esto y lo dejamos, supongo. El mapa.
más o menos. Si es tan largo como espero que sea, sí. Uy. Vale, más complicado, ¿no? Van a ir rompiéndose plataformas y tal. Ahí. ¡Qué terror! ¿Por qué las plantas moradas influyen al clima? ¿Qué clase de fotosíntesis hacen? El rey va a ser el señor Tauro Maquio de la maldad. Un toro de esos, pero en chungo. Hostia, ojalá. Un toro corrupto. Solo me queda por completar la historia. O sea, me quedan grietas temporales y por completar la historia del otro. Pero es que no me aparecen más misiones. Y si no aparecen más misiones, pues no sé qué. El señor te va a hacer las cuatro estas, tú. Hostia, no lo... Ah, vale, que era una cuerda. Ni lo he pensado. Yo me he tirado lo loco. Ah, no, puedo agarrar esto ahora. Ah, no, es que no es por ahí. Es que es... Ah, vale. Ahí está. La planta infectada. Me dispara. Me está disparando la planta. ¡Corre, niña! Adiós, los señores estos. Ahora sí que te atacan. Adiós. Ah, ni me vas a teletransportar. Tengo que volverme yo. Vete a cagar, hombre. Tengo que volver yo por mi cuenta y riesgo. Venga, hombre. Joder, peñazo. Habrá atajos, ¿no? No, no parece. Joder, que menos que te dé de aporte, ¿no? Eso sí que ha sido speedrunner. Ese salto sí que ha sido speedrunner. Vale, lo he intentado. He fallado. Pero hemos aparecido. Lo cual es bueno. Entonces, que hay cuatro. Uno en cada mundo de estos. Bueno, no sé si en el... No sé si en el de la campana crepuscular habrá. Creo que no. Ahí no, supongo que no habrá entrado la infección. Bueno, o si ha entrado, está afuera. Míralo. Es el mal personificado. ¡Ay, no lo sé! ¿Cómo voy a saberlo? No sé. Voy por la derecha, por ejemplo. Hostia, pues me he equivocado. Lo he intentado. Izquierda. Eso, no sé si lo que me está pasando, lo que estoy viendo en la pantalla, es por el bitrate o por el internet. Supongo por el internet. Pero estoy viendo como a tirón, luego tirón, luego tirón. Creo que es porque ahora mismo tengo internet, mierda. Como luego el vídeo se ve así, me enfadas. Espera, hay una esta aquí, ¿no? Allí. Hostia. Espera, vamos
vamos a localizarnos un poco. No, porque para acá no es. Pero para allá no hay nada, No ves, es que no me deja. Ahí. Es aquí arriba. Ah, vale. Vale, ya está. Me cuesta mucho ver eso a veces. Sí, es aquí, ya está. Es aquí la planta. Plantusca. Adiós. Qué chungada. Vale. Au. Tiene como un área que no es de impacto, sino que de que te caes. Nada, una menos. Me quedan una. Solo hay tres. Vale, queda una ahí. Sería tan precioso llegar hasta allá. Pero tan precioso. Ni de coña. Ni de coña, estoy lejísimos. Mira, vamos a aparecer aquí. Pues bien. Ni de coña, es que no. Ni me he acercado. No estaba ni cerca, tú. Con toda la buena fe del mundo. Pues solo queda aquella. Mira, el máscara. No te lo voy a ver. Vale. Te lo voy a comprar todo ya, solo para tenerlo. En plan, ya para tener todas las insignias. No me va a dar, creo yo. ¡Ay! Adiós al móvil. No, está bien. Me he puesto muy nervioso. No tengo para la siguiente. Pa' acá. ¿Cuánto vale? 500. Ay, pues por qué poquito. Para allá es la roja, ¿no? Sí. Adiós. Que esta vez no se podía ir por arriba. Sí, ¿no? Me imagino. Ah. ¿En serio? Ah, vale, pensaba que era un muro invisible. Joder. Se ha matado aquel, ¿eh? Ahí estás. ¡Hostia! ¿Con un bug puedes volar hasta la planta? Ese bug podría estar curioso. Un bug en el que sales volando hacia la planta directamente. Y le golpeas. Y ya está. Te saltas todo esto. Adiós. Por favor. ¿Puede volver a mí el poder de la luz y de la amistad? Hostia, voy a morir. Muere. Muere. ¡Ah! ¡No te corres pronto! Adiós. En
realidad, si eso era flora local, tendréis que estar adaptados. ¿Se ha acabado? El aire está limpio otra vez. Y las cabras parecen haber recuperado su sentido común. No entiendo, pero supongo que tenemos que hacer tratamiento. ¡Esos son cabras! ¡Esos son cabras! Encontrabas esto en un racimo de esas flores después de que te marchitaron otra vez. Fuiste muy insistente y otras otras, y supongo que te pertenece. Gracias por ayudarnos. ¡Eso es una cabra! La verdad es que los cuernos son de cabra. ¡Eso es una cabra! ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años desde que eso lo llamaban cabra? Pim, pim, pim. Victory. Pues foto terminado. Ahora es que solo me queda el del fantasma ese, pero no puedo hacerlo. Sí, vale, ¿no? Es que me da igual que me lo marques ahí, si es que si no puedo. Bueno, este está todo completo entonces, ¿no? Time Rift. Aquí sería divertido encontrarlos. ¿Dónde es esto? A ver, ¿dónde es eso? Ahí que es. ¿Cuál será? Una de estas tiene que ser. Creo que es esa. La es verde, verde, amarillo, azul. Creo que es esa. Uy, casi. ¡Oh! ¡Qué buena! Creo que es esta, ¿no? Sí. Aquello está rojo aún. Eso es que no lo hemos desbloqueado, que no hemos tocado el cuerno de allá. El resto está todo verde, creo. What the fuck? Joder, al final el máscaras no era nada. Supongo que es una referencia a Majora's Mask o algo. Bueno, le llama el máscaras porque tiene máscara. Pero típico, el vendedor que da miedo es un clásico en toda la historia. Ya digo, supongo que será por la campana crepuscular, pero no. Uf, no caigo donde puede ser. Ahora está ahí delante. Literalmente justo delante mío. No, pero. Ahora que está el loro. La campana directamente ya, ¿no? Claro, pero entonces no he visto nada. Entonces no he visto nada. Entonces no es aquí. A no ser que sea justo aquí, cosa que dudo. Ah, sí, 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 que es aquí, ¿no? Ah, míralo. Vaya, pues sí. Ya decía yo que me sonaba una cosa negra colgando desde arriba. Pues sí, el péndulo. Grieta temporal. Hostia, pues al final. Vale, entonces. Bueno, entonces al final no hemos visto a la última. Que es la última cosa que se ve en la. En la imagen de carga. Que es como una especie de reina araña. Hostia, vale. Esto es infinito, ¿no? Bueno, no. Relativamente.
problema. Te capto, pero no es como jodidamente complicado. Bueno, podría haber sido peor. 29 van. De lo que sea, eso es morado y me he teñido igual. Lo mismo es. Parecía como morado. Ya sé, quiero acabar el fantasma. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¿Ya está? O sea, ya no queda nada más ahí. ¿Cuánto me queda para? 24, es que buah. Me quedan 8. Son un montón, 8, ¿eh? Es que lo creas o no, son un montón. Es que me quedan dos mundos por completar, pero en este, a no ser que me salga una nueva esta, no puedo hacer nada, creo. No, es que no me sale nada nuevo, tío. Es que esto ya está hecho. No sé, no tengo contrato hecho, así que no hay otra cosa que pueda hacer. Ay. Pero... ¿Y por dónde tal? Pero... ¿Y por la zona que no...? Hay un montón de cosas. No quiero caerme. Joder, qué mal. Esto. Esto era lo del láser. Se me ha puesto automáticamente. No, no entiendo el porqué. Me gusta este look. Este overlay. Dios. Anda, mira, está bien tonto este. No esperarías recuperar tu arma solo porque terminaste tu contrato inicial, ¿verdad? Bueno, pues muy mal. Eres mi nueva sirviente y nuestro negocio aún no ha concluido. Aldo y hablaremos luego. Joder. Pero, ¿qué haga qué? Si es que no me ha dicho qué. Creo que aquí estaba en la brecha. Me muero. Adiós. Ah, ¿por qué poquito? Ah,
¿Ahí? No, esto era lo del pozo, esto era lo limpia del pozo. Esto ya lo hice. Pues no sé dónde está la grieta. ¿Cuál? Ah, que el este no vale. Pensaba que el nenúfar era suelo. Joder, vaya basura. Malo es no saberlo. Claro, pero, o sea, lo que estoy haciendo es buscar la grieta, pero ya digo, es que no sale más. No sale más nivel. El hielo no se derrite así. Tampoco así. Vale, así sí. Ajá, ficha. Muy útil. Porque no se puede ir aquí. Esta es una zona en la que no puedo entrar, ¿eh? Hostia. Ah, mira. ¡Ah! ¡Adiós! Espera, ¿eres tú? Esperaba una nueva víctima a pisar mis trampas. Ya tengo tu alma y todo eso. ¿Ya has cumplido tus obligaciones contractuales? No te lo tomes como algo personal, chica. Pero mantente alejada de mis trampas. Mi voz no puede soportar ese tipo de gritos muchas veces. Estás privando a otras personas de esta experiencia. Pero ya que te metiste en mi trampa, más vale que extienda nuestra relación en los negocios. ¡Idiota! Has entrado en mi bosque y ya debes pagar el precio. Escoge tu veneno. ¿Qué cara quieres llevar el resto de tu vida? Las dos. Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué? ¿Cuál es este acto? Es el 3. El acto 3. Hay que hacer zoom. Venga, firmar. Qué buen nombre. Derrotar al jefe, ¿eh? No es una mala elección. Esto debería estar chupado. Sin embargo, estás dejando todos los contratos y cedidos a los novatos, lo que es bastante grosero si piensas en ello. Bueno, da igual, me piro, te veo luego. Vale, o sea, podemos volver al centro y meternos directamente en el contrato. Pues que solo había que pasear. Vale. Ok. Solo hay que dar vueltas. No has pillado el time brief, es verdad. La letrina de la perdición. Hostia, qué cochinada. Hostia, que son batteries. Hostia, que es un batter gigante. El boss es un batter. Qué bien. Me gusta lo de luchar contra un pater. Ostras. Uf, qué miedo. No es entrando ahí directamente, supongo. No te hace nada tampoco. O sea que no entiendo los gritos de los niños. No, joder, la verdad es que un batter así bien atascado da miedo, ¿eh? Además se me ocurren pocos jefes finales en la vida real que puedan superar a un batter gigante. ¿Será ahí? No, ¿verdad? Aquí está. Sí, sigue el rastro de puta mierda. Es esto, ¿no? Joder. Qué verdad que es un váter. ¡Ay, mi madre! Que hay dentro.
caca, ¿verdad? Ah. ¿Qué le hago? No, no me puedo tocar. Oh, vale. Le he dado, creo. Estoy bastante seguro que le he dado. ¡Ostras! Toma. ¿Qué hay dentro? Como es una mandrágora. Vale, espera. Ya lo entiendo. Joder. Ajá. Lo veo por puro azar, No creas que haya apuntado mucho. Ojo. Vale, más o menos calculo cuándo hay que darle. Ah, lo puedes. Directamente puedes saltarle. Parece que no. Joder, qué buen boss tú. Ah, sí, es más fácil. Ajá. Oh. Hostia. Qué miedo. Ah, mal. Ah, mal. Ahí le tenía que haber pegado. Uf. Hay que pagarle al váter. Ja, es que estoy pegándome contra un váter. Es maravilloso. ¿No? ¿Qué dices? ¡Ah, no! ¡Me he quemado! ¡Qué mal! Los bosses molan, ¿eh? Los bosses no están nada mal, en realidad. O sea, la idea no es mala. Queda aquí. Oh, oh. Me he quedado dentro de la manzana. Qué mal, me he quedado dentro de la manzana. Intentaba ir de speedrunner, pero no. Joder, pues anda que no tienes tiempo, tú. A lo mejor es el final. Vale, final, ese es insta-kill. Qué mal, me he metido dentro de la manzana, tú. Pasa por intentar ser listo. Me ha pasado por intentar ser más listo que un batter. Lo reconozco, es algo que no. Es algo que escapa a mi concepción. Lo de intentar ser más listo que un batter en pocos momentos del aumento de la historia de la humanidad salió bien. Sí.
Joder, qué fácil es. Lo pienso ahora. Con razón da mucho tiempo porque es instaquil. Vale, hay que saltar. Es que no se me hubiera ocurrido nunca, tío. ¿Qué hacemos de boss? Un batter. Un urinario de estos de tal. Qué maestro poderoso. Fuera broma. Hostia. Claro, por suerte hay tiempo de sobra para eso. Puma. Eso es buenísima esa. Me acabo de dar cuenta que la cámara está centrada en el váter. ¡Oh, God! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Toma! ¡Hostia! Vale. Pues, digo, lo mismo ahora es una pelota de caca que se mueve en todas direcciones. ¡Toma ya! Contrato completado. ¿Y si ya te mueres? ¿Si ya me suicido? ¿Tengo que volver a repetir al jefe? Pues me queda un contrato y acabamos este. Y en teoría ya termina el juego. No me lo pasaré al 100%. Paso de pillar todos los gritas temporales. Me da mucha pereza. Ahora no me saldrá nada aquí, ¿no? Subirá eso. Queda una. Y ya está, ¿no? Vale. Pues hay que volver a buscar la zona donde me avise el hombre este. Mientras tanto buscaré la... ¡Ay! Podría haber mirado otra vez la grieta. Es que es como una... O sea, la grieta ahora es como una... No me sale. Es como una... Me voy a callar porque si no, no lo voy a arreglar. Como un... Esto, como un... No lo sé. Chico, no sé. Ha sido demasiado difícil para mi cerebro intentar decir esto. No sé qué de tecnología. Algo de así de tuberías. Una... No sé. Como si fuera un... Joder, vaya puta mierda. Ahora. ¿Cuántos llevo? 28, me faltan 4. Esto, es esto, ¿no? Sí, era esto. Ajá, esta es. Es como que es esto, es tuberías, es algo de esto, de temática. Hala. 30, este es el 30, ¿no? ¿El 30 o el 31? Es que no sé si el anterior era el 30. Uy, vale, que se caña. Joder, me mola un montón estos, ¿eh? Hay mods que son literalmente estos. Son mapas hechos por la comunidad. Hay uno que es como la delicia del speedrunner o algo así. Es que me da... Es que ponerme a instalar mods chulos y tal. Me da un pereza. Que hay uno que son estos. Son simplemente de ir por ahí corriendo. Que en realidad este juego está muy bien para eso. Para simplemente correr. Porque la jugabilidad da mucho para eso. Chaca. Y ya digo, porque ahora de pronto he descubierto el este de correr, pero... Es como el mejor. Si no tienes que hacer nada, es el mejor. O sea, me refiero, si no necesitas... Pues, qué sé yo, el hielo o así. Eso es que aquí puedes hacer. Además, el pavo este hacía mil bilguerías y mil saltos.
Hostia. Toma. 31. Quedan 9. Quedan 9. Es que no son muchos, tío. Nuevo remix. Ah, me lo he quedado. Joder, no, nuevo remix para Ciudad Mafia. O sea, cuando vayamos allí hay nueva música. Esto, tío, el bicho este, que no sé cuál es. El que hay a la derecha. ¿Qué es esa cosa? Son las plantas. Se supone que son. ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Hostia! ¡Eh! ¡Los buicos! A ver qué me dicen. Estaban aquí, ¿no? ¡Los buitos! Hola, somos la banda Expreso, un puñado de búhos que quedan por tocar música mientras manejan en el búho Express el conductor. ¿Te parece bien si practicamos aquí? En cambio, si tienes alguna petición, es que te voy a tocar aquí, que tengas en mente. Ah, vale, vale. Esto es la típica de escuchar la música cuando quieras del juego. Un momento, ¿por qué? Vale, esto, para acá, para acá, para acá. Ah, ahí está, nueva reliquia. Coincide, así identifica una reliquia de este estado del planeta. Vale, con razón es solo un planeta. ¡Ah! Vale, es verdad, las reliquias te activaban esto. Hostia, ni me acordaba. Fueron hechos para practicar el vandalismo, sin duda. No lo leo. Me da igual. ¿Esta ya está hecha? Se supone que sí, ¿no? Pero no debería desaparecer si está aquí. En teoría. La voy a hacer porque... En teoría, si está aquí es porque no. Pues que me suena un huevo ya haberla hecho esta. Pero está desapareciendo. Bueno, la voy a hacer porque es divertido, pero esta la he hecho. Sí, 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 vaya que sí la he hecho. Vaya que sí la he hecho. Hostia, pues mis cojones que la he hecho. Pero bueno, vamos a hacer que es divertida. Uf, qué retraso tengo en la cabeza. ¿Cómo era más difícil? Estas cajas estaban antes. No les van nada, ¿eh? Nada, ya sí que creo que sí que estaban. Hostias, qué maravilla es poder hacer estas vilguerías. Mario no es... Bueno, o sea, Mario también es muy libre, pero Mario como que no puedes atajar tanto. Bueno, a ver, es más difícil, creo. Los niveles creo que de Mario están generalmente un poco más pensados para... Bueno, me voy a callar porque el Odyssey es como haz lo que te dé la gana. Y el 64 la gente se lo pasa en 20 minutos. ¿Es otro reloj? Pues ya este ya lo tenía. Sí, ya lo tenía. Joder, pues qué asco que se quede ahí la grieta. Ojalá se fuera. Me molesta tenerla ahí. Me molesta. Mira, llevamos 2 horas. Me molesta tenerla aquí. Ahí, así brillando. Ole. Obligaciones contractuales. Pues hay que dar vueltas hasta que encontremos un lugar donde me diga alguien: oye, basta. En el propio árbol este no hay como cosas. A ver. Venga, lo voy a intentar. Es el gran hueco. Este árbol. Esto es el mundo de Souls antes de que se vea toda la puta. Qué ganas tengo de Dream Souls. Va a ser los nenes. ¡Ay, que me caigo! ¡Uf, no me he caído! No queda mucho, chica. Es que arriba hay algo. Probablemente sea muy doloroso si te caes desde esta altura.
ladrones. Vértigo no. A ver, da impresión, pero yo vértigo nunca he tenido. O sea, en plan, ay Dios. Miedo a las alturas de no poder estar alto. No, nunca, nunca he tenido. O sea, mi impresión de, joder, estamos altos y no me quiero caer. Sí que da, un puente o así sí que da impresión. Pero no, no es vértigo. Joder, qué fino es esto. Hostia, cómo me caiga. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡No! Vale. Cuando me, si me caigo, me tengo que quedar quietísimo. Acercarme lo más al tronco. Pegarme al tronco. Por si me puedo agarrar a algo. ¿Sabes? A uno de estos o algo. ¿Cuál es el récord de speedrunner de subirse a este árbol? 12 segundos. Me lo creo. Ah. Joder, vale. No, no, no. Espera, un momento. Toma ya. Lo he desbloqueado, Take a Hike. Joder, qué chulo. ¡Nio! Eso quería. Vale, cuando hay una zona en la que no me deja entrar es que algo, algo cerca tiene que ser. De hecho, esta no es la zona donde no me había dejado entrar antes. Vaya. Sí que es. Ahí es cuando, aquí es cuando activa la trampa. Ah, directamente no, no hay nada. Joder, pues qué mal. Sí, aquí está todo esto. Qué mal, porque si hay una zona que no me deja entrar, sea porque es cerca, o sea, porque es, esta es la siguiente. Uy, pues no, no, no hay nada aquí. Keep out, keep out, keep out. Nada, que no pase, que no pase. Voy a seguir el límite de esto. Uy, pues nada. Ah, vale, esta es... Calla, esta es la mansión. Esto es lo que dice que... ¿No? La siguiente es de una mansión. ¡Eh! Es el Máscaras. ¿No? Hay que tirar esto al fuego. Esto es matar al Máscaras. Por fin vamos a derrotarlo. ¿Mm?
No, esto es, pero es que esto es para lo de los tontos estos. ¿Qué dices? Esto es una forma de entrar. Ah, no. Bueno, no, sí. Esta es la mansión, aquí entramos en la mansión. ¿No? ¿No es esto? Adiós. Ah, estatua, joder. Te juro que creo que se ha movido esta cosa, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Madre que te parió! ¡Qué susto me he pegado! No, si esto no. Si aquí no hay nada. Mira, te puedo comprar la última máscara. La moto. No es ni scooter, es verdad. No, no me la voy a poner seguramente. Ay, no, no llego. Joder, pero es que no sé dónde es. Qué rabia, tío, que no te den ni una mísera pista sobre dónde pillar los contratos. Que ya te podrían decir algo. Ah, que hay un... ¿dónde hay un tonto de esto? A saber. Aquí. Me equivoqué. Cometí un error. Muy de novato. Ajá. Esto es un regalo. Otra de estas. Es que no tengo lugar donde ir en realidad, es que estoy dando vueltas. ¿Cuándo me he puesto la scooter? O sea, es que no recuerdo equiparme las estas. Bueno, es que me queda igual, pero. A ver, se lleva eso. Me veo que eso es lo que como que da miedo, ¿no? Vale, vamos a hacer esto. Ay,
Dios. Ah, mira, lo he roto. Qué chorra. En realidad. Ahí va. ¿Cómo subo aquí arriba? Desde allá. No, pues aquí es muy poco. Supongo que al matar a estos me dará el siguiente contrato. Pues si no, es que no, de verdad que no tengo ni idea. Es que me sorprende mucho, pero esto lo he pillado por puro azar. Me sorprende mucho que, que sea ir caminando por ahí hasta que te lo den. Ahí queda ese. Mira esto. Pues está todo arriba. Yo porque pensando por aquí. Ah, es por ahí. Joder. Eso es lo, eso es la, aquí está el último bicho, ¿eh? El bicho ese del dibujo. Pues está, es el que sale en estos carteles. A ver si lo vemos. Lo hemos visto su silueta. Este, ¿ves? Es como un bicho con ojos así. Bueno, a ver, supongo que será ese. Si no, pues no, pero. Tiene la pinta. Eso vale para regalos. Vale, hay que ir para allá. Ahora, exacto. Y esto es por aquí. Ojalá sea eso, ¿eh? Ojalá ojalá me dé el... el logro. No sé lo que estoy diciendo. Que ojalá me deje... Hostia, me queda uno. Ah, vale, este. Vale, que ni lo había pensado que con esto se atraviesa esto. Hay que cargarse esto. Creo que da igual dónde. Si lo tiro ahí, ya está. Los madres no rompen cosas como estas, las atraviesan. Vale, pero una vez dentro te quedas como completamente vendido. No entiendo. Pero que... Es que una vez dentro no es que puedo hacer, ¿no? Ah, vale, por aquí. Vale. Vale. Anda, joder, no hacía falta ni entrar. The fuck. No hace falta ni entrar. Tontería más gorda, ¿no? Vale.
Ah, vale. Esto abría la zona. ¿Qué zona, a ver? Se me ha olvidado la zona. Era esta, ¿no? Otra pista. No sé si era esta o... Supongo que sí. Supongo que sería la de la mansión. Conseguir otra de esas que no es que me viene muy bien, pero aquí creo que es donde más ovillos hay en este, en esta parte del planeta. Es otra ficha, joder con las fichas, joder. Pues aquí. Terror, ¿no? No puedo hacer nada aquí. No de momento. Joder, qué macabro, ¿no? Vale, es así. Perfecto. Otra ficha. ¿Ya no quedan reliquias en el mundo o qué? Queda un ovillo. Pero lo que me escama es que no. Oh, es que no aparece el otro. Me tiene que dar mi último contrato y no aparece. Joder, qué mal. Es que a saber dónde tengo que ir. Como no hay sitios. Ni zonas que aún no he investigado. Oh, ya está. Puedo comprar. Oh, pues mira, qué guay. Puedo comprarme el último trasto de estos. Sombrero ralentizador. La muerte es inevitable. Tu tiempo es valioso, personalidad para ralentizar el tiempo. Vale. Hay que ir para que el fantasma me dé mi contrato.
puedo ir a muchos sitios, pero ninguno parece que sea el indicado. No, no te caigas. No, qué mierda. Vamos. Vamos, niña, hazlo bien. Joder, qué puto desastre. Total, ¿para qué? Para una ficha, aquí va a haber una ficha. Pues ya mira en YouTube las tres localizaciones del tonto este, pero... Las tres localizaciones del tonto este. Por Dressrosa. Ah, bueno, puedo hacer esto. Qué bien se me da imitar argentino, pues. Es que no va a haber nada más que una ficha de esas. O ni siquiera. Me ha parecido que no hay nada aquí. Ah, buenísima. No hay una puta mierda aquí, ya habré subido. ¿Y dónde es? Que no sé dónde es. Que no sé dónde es. Aquí, aquí. Esto es lo de la esta, ¿verdad? Profesor, una tumba y ocurre algo. Nada. Pues no sé, tío. Algo tiene que haber que no... Pero es que esto no es para... Pues esto es para eso. Cosa que ya no necesito, pues ya no necesito más ovillos. No hay más sombreros. Ahí está esto. Mejor si voy de arriba, de la construcción esta. Es que tiene que ser como lo que he hecho antes. Vas caminando y de pronto te ataca el otro. Me ataca como... ¿Sabes? Como... No. No sé si se puede subir aquí. Lo dudo en realidad. A Hat in Time algo es locations. Podría buscarlo. Hostia, esto que he hecho es de muy despiranes también. Toma ya. ¿Y todo esto para qué? ¡Para coger eso! Esto es trapa esto. Otra ficha. Toma ficha. Ya me voy a... Joder, qué asco. Es que en este ordenador no voy a poder buscarlo. A ver si puedo. No puedo escribir la L, claro. No puedo escribirlo aquí. Tengo que escribirlo aquí. Me disculpáis un momento. Es que le faltan un huevo de teclas a ese ordenador. O sea, no responden las teclas. Bien, en realidad creo que vamos a dejar el directo ya. Y si eso, ya haré otro directo otro día terminándolo. Vale, lo dejamos aquí. Y ya está. Otro día haré lo que...
lo que queda. Sí, eso. Miraré a ver cómo cojones hacer lo último del fantasma. No sé por qué he vuelto a ver el juego. Joder, ahora tardará, porque grasea. Venga, ordenador, funciona. Déjame parar el juego. Déjame pararlo. No puedo pararlo. Bueno, sí, si le doy a F9, sí. Adiós.